Estoy escuchando. Ahora ya está. Bueno, pues ya estamos en directo. Bien. Por fin. He tenido que reiniciar el juego, el ordenador, el todo. Yo no sé estas cosas por qué pasan así, de verdad. Todo el rato preparándolo todo para que todo pudiera estar ya medido y no hay manera. Bueno, como podéis ver, el menú es totalmente diferente a lo que conocemos. Voy a bajar un momento el volumen. Sí, puedo mirar las campañas, dame un segundo. Voy a bajarle un poquito la música, vale, para que no se me escuche tan alto. Bueno, ahora sí que es verdad que todo funciona. Bueno, el menú, como habéis dicho antes, ha cambiado bastante. No te cuadran los nombres. A ver. En las campañas hay una nueva expansión, ¿vale? Que se llama Los Últimos Khans, o The Last Khans, ¿vale? Es un nuevo DLC que comprende tres campañas nuevas, ¿vale? Una, dos en Europa y una en Asia, creo que es. Las que están en Europa son la de Koh Tenkan y la de Ibailo. Estas dos son nuevas, ¿vale? Y también otra que se llama Tamerlan, ¿vale? Estas son las nuevas que trae ese DLC. Lo gracioso de todo es que hay una nueva que se llama Pachacutec. Esta también es nueva. Esta también la veremos, ¿vale? Pero bueno, esta también es nueva. Sí. Se supone que el DLC, o sea, se supone que el Age of Empires Definitive Edition trae todas las campañas que deberían haber creadas hasta ahora mismo. Desde el Age of Empires de Kings hasta el Conquerors. Pero dice que esa es del The Forgotten. Bueno. Esa campaña es The Forgotten Empires. Pero no es de The Forgotten. ¿Vale? Eso hay que dejarlo ahí claro ya. No es del The Forgotten, es del Forgotten, The Forgotten Empires. Vamos, que la han creado ellos, básicamente. Pero bueno, la jugaremos también. Entonces, se supone que están todos los escenarios, todas las campañas de que ahora mismo hay creadas en este juego. Están las batallas históricas, aquí las tenéis. También, por cierto, dentro de África. No sé por qué están dentro de África, pero vale. Y aquí dentro podemos ver todos los escenarios que hay. Bujara. Juraría que los jugué todos. Bafea, sí, creo que todos los tengo ya creo que todos los tengo en YouTube, no estoy muy seguro. Pero creo que sí. Incluso el del lago Poyan, creo que también. El lago Poya. Bueno, una de las cosas nuevas que trae este Definitive Edition, aparte gráficamente ya lo vamos a ver, es el arte de la guerra, ¿vale? El arte de la guerra es, digamos, es una especie de modo de juego donde a base de desafíos podemos ir aprendiendo a jugar a Age of Empires, ¿vale? ¿Qué tal, Caos? ¿Cómo estás? ¿Ves? Este no tiene sonido, por cierto. Sun Tzu no solo nos enseña cómo enfrentar a nuestros enemigos, sino también a administrar la logística. Un ejército no puede pelear sin suministros adecuados, sin comida. ¿Van a sirve? Sin comida, flechas y armas, un ejército no puede tal. En palabras de Sun Tzu, lleva contigo el material para la guerra desde tu casa, pero toma el alimento del territorio enemigo. Entonces el ejército tendrá suficiente comida para sobrevivir. Veamos si entiendes este consejo o estás mongel. Vamos a verlo. Nada, no lo he entendido. Realmente lo estaba leyendo. Lo estaba leyendo por leer. Pero bueno, ahí tenemos una modalidad de desafíos donde nos enseña a jugarlo, ¿vale? Bueno, obviamente vamos a ver, para los que no lo hayáis visto, reúne 500 de alimento, crea 21 aldeanos, avanza deuda feudal. Es una especie de campaña de William Wallace, ¿vale?
Pero... Buxu. Pues eso. En este caso son desafíos donde vamos a poder, pues, ir creando un poco todo. Esto es simplemente, pues, eso. Bueno, como podéis ver, el juego... 7,12 minutos restantes para ganar una medalla de oro. Puedes ganar medallas, ¿vale? En el juego, como puedes ver. Y eso va dándote más valor dentro del juego. Hagamos votación para Arabia Fortaleza, no mola. ¿No? Me encanta, tío. Yo hacía un puño de tiempo que no jugaba. Bueno, la música también es está bastante de... bien. Es diferente a lo que conocemos también. La han cambiado en cuanto a instrumentos. Pero asegúrate de mantener a tus aldeanos trabajando. Bueno, ya, es que me habéis pillado un poco en bragas, pero vale. Una de las cosas que ahora han cambiado. ¿Las aperturas? No, no, que yo sepa no. No deberían, vaya. No deberían. La cuestión es que han cambiado muchas cosas. Vale, han cambiado, por ejemplo, el tema de las colas. Vale, ahora tú puedes hacer, por ejemplo, yo puedo hacer aldeanos aquí y meterle también una mejora a la vez. Aunque justamente, perdón, F3 no. ¿Ves? Tú puedes hacer un aldeano y a la vez poner en cola las mejoras. ¿Vale? Todas las mejoras te aparecen aquí arriba también. ¿Vale? Como veis, están aquí arriba. Pero lo bueno es que dentro de los propios edificios puedes hacer cola tanto de soldados como de... no me sale la palabra. Mejoras, sí, mejoras. Eso. De las mejoras. Entonces, eso también está bastante bien. Antes no se veían tampoco las colas aquí. Ahora ya se ven también. Lo han puesto también de esa manera. Para que podamos verlo. No sé. Eso ya va a gustos. Pero bueno, en mi caso sí me... A mí me mola. Eso. Vale, me han cambiado también las teclas. Aunque puedes exportar las teclas. Vale, en ese caso puedes... ¿Ves? Mira, fijaros. Ahora cuando está haciendo la mejora, el edificio sale como iluminado. ¿Veis? Esta iluminación así. Eso creo que viene en el menú de rostro. El tema de las exportaciones creo que viene en el tema de las opciones. Teclas de acceso rápido. Ostras, ¿dónde era? Yo lo había leído en algún lado. ¿Crear nuevo perfil? ¿Puede ser? Haz clic para renombrar. Ostras, creo que es algo de esto, pero... No estoy muy seguro. Es que lo leí, pero no me acuerdo exactamente dónde era. Pero que, o sea, exportarse se pueden exportar seguro, ¿eh? ¿Qué? Vale, iba a comentar algo más, tío, ya se me ha olvidado. Buenas, Jair Maki. Cher 10. Hola, no te ha salido bien. Venga, inténtalo otra vez. Dejando un espacio. Por cierto, he puesto varios sonidos nuevos por si queréis escucharlo. Hola. Allí estaba tú, melena, viento, platino, de volte, y allí estaba tú. Otra de las cosas que han cambiado, ¿vale? Es que ahora la exploración ya no es como antes. Tú coges al soldado, le das clic derecho, ¿vale? Se ponen las banderas, pero cuando sueltas y le das clic, se borra todo. O sea, está como en el Mythology. Está como yo recordaba en el Mythology. Con el clic derecho pones las banderas y simplemente lo dejas. Sueltas y lo dejas. Y ya está, lo han cambiado. Me han cambiado un poco mi sistema de juego. Luego, otra de las cosas que también han añadido. Buenas, Gekido. Una de las cosas que han añadido es que ahora también puedes ver a cuántos aldeanos tienes en cada
en cada recurso recogiéndolo. Esto en parte está bien. Vale, por ejemplo, yo tengo 3 en la madera, 7 en la comida. Vale, esto también es una de las cosas nuevas que he metido. No sé, he metido cositas diferentes. Oye, me estoy dando cuenta que no voy a conseguir la medalla. Bueno, da igual. No nos vamos a morir, por eso. Soy un poquito malillo, no os preocupéis. Hace 8000 años que no juego así. Simplemente quería probar el juego. Dios, ¿qué he hecho? Tío, que tengo el... Que es la primera vez que hago el telar, por Dios. No me hagáis esto. A ver, en el 1, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5 tenéis bits nuevos, diferentes. Sonidos del Age. Luego, también puedes poner colas de construcción, me parece. Creo que era... estoy muy seguro cómo era. Empieza ya. Ah, muy bien. Chavales, sí. ¿Soy chino? No me he dado cuenta. Tío, voy a poner todos los aldeanos ahí a muerte. Mariano. Vale, esa es una de las... esa es una de las pegas. Esa es una de las pegas que tiene el juego ahora mismo. Para, bueno, para los que somos los españoles. Pero bueno, supongo que como siempre pues nos acostumbraremos y listo. Tampoco se puede hacer más. Y es que el idioma de España no está. Vale, solo está... oh, no me da tiempo. Lástima, pequeño. No está el idioma de España. Lo podía haber conseguido, lo de los 500. ¡Eric! Eric Space, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Faltaba... es que ya no me haces host. Yo no sé... ¿por qué, tío? Debería haber ido a por más... bueno, debería haber seguido explorando, debería haber hecho muchas cosas. Pero bueno, me olvidé. Ya sabéis que soy así, no puedo evitarlo. ¡Al ataque! Me han cambiado mis teclas, tío. Estoy súper perdido. Soy débil, por favor, no me mates. También he de decir que los sonidos que he puesto son sonidos del Age of Empires 1. Es que yo siempre he sido más del Age of Empires 1. Espero que hayan quitado... del español latino. Ah, el 14, no lo sé, a ver. ¿No se oye? ¿Por qué? ¿No se oye aquí? Bueno, no sé. Debe estar, ¿no? Supongo que estará, no lo sé. Tío, se me había olvidado darle. Dios, 500 alimentos recolectados. Oh, me acabo de perder todo el... el alimento recolectado. Bueno, ya habéis visto. Estos son los desafíos, ¿vale? Podemos ganar medallas si lo hacemos más rápido, ¿vale? Conforme vayamos haciendo las misiones, hay un tiempo, ya lo habéis visto. Y podemos... ¡oh, me han dado un logro! Logro desbloqueado. Korean Victory. Bien hecho. Bueno, ya está. Esto era para que lo vierais nada más. Bueno, fijaros ahora también cómo se ve el resumen. Otro logro. Venga, darme logros. Ahora se suman, ¿vale? Van apareciendo las cantidades y al final acaba saliendo pues lo que es el este. Bueno, GG, eso es. ¿Veis? Mira, aquí te sale una medalla. En este caso, en 13 minutos lo he conseguido. Qué malo, ¿eh? Madre mía. Pero bueno, ahí lo pones. 13 minutos, 10 minutos, 8 minutos. Son los desafíos. Aquí tenéis desafíos, ¿vale? Está muy bien.
Supongo que cuando terminas... Atrás. Cuando terminas estos, esto se activará y habrán nuevos desafíos. Vale, esto me ha gustado mucho, la verdad. El tema de los desafíos me ha molado. En el arte de la guerra, acordaros. Algo nuevo que han puesto ahora. Igualmente, dentro de la campaña nueva... de las campañas, quiero decir, dentro de la de Europa seguimos teniendo la mítica de William Wallace, que es el, digamos, el tutorial, ¿no? Pero bueno, después del tutorial a unas malas puedes jugar el arte de la guerra. Bueno, dentro de las batallas históricas, no sé por qué hay un botón de batallas históricas aquí, y dentro de las campañas, como acabamos de ver, aquí en ¿dónde era? En África, están también las batallas históricas. No lo sabemos. Pero bueno, lo que he dicho... ¿Vale? Para los que acabáis de entrar ahora mismo, simplemente comentar que dentro del DLC, vamos a llamarlo DLC o campaña nueva, expansión nueva, mejor dicho, tenemos los escenarios nuevos de, bueno, se llama el último Khan o los últimos Khans, la The Last Khans, y dentro de esa viene un escenario que está en Asia, que es el de, ¿en Asia he dicho? Sí, que es el de Tamerlán. ¿Vale? Y tenemos dos escenarios más que están en Europa. Khotenkan y Ibailo. Estos son los escenarios nuevos que trae The Last Khans. Los últimos Khans. Y luego hay un escenario nuevo, que ese no estaba anteriormente, que lo han puesto ahora, aquí en América, que se llama Pachacútec. Falta la campaña del dorado. Es verdad, yo me he dado cuenta también. Aquí faltan campañas. Es extraño, no sé por qué. Creo que los van a ir metiendo poco a poco, ¿vale? He leído algo de que tenían que pasarlos a este modo y se ve que era, no sé, como que habían dado muchos errores o algo de eso y que los acabarían metiendo. Esas son asiáticas que no cabían. ¿Cuáles? ¿Cómo que no caben? Aquí caben todas, hombre. Bueno, ya te digo, la nueva es esta. Tamerlán. Amir de Transylvania. Y creo que todo viene con el audio latino, pero bueno, no importa. Ya os lo digo, que eso es cuestión de... Puedo poner mi... En cuanto esté puesto el workshop, puedo poner mi propia voz. El hombre examinó la habitación con los ojos mientras comenzaba a hablar. Vivir huyendo es una cosa cruel. He visto muchas batallas y he escapado de las garras de la muerte incontables veces. Alguna vez me siguieron miles de hombres. Pero ahora no tengo tierras, ejército ni un título. Solo me queda mi búsqueda de venganza. El tiempo es valioso y se escapa mientras hablo, así que seré directo. La perdición se aproxima a sus tierras y deben estar preparados. Los ejércitos de Tamerlán el Maldito se acercan aún más, empapando el suelo con sangre. Este caudillo es el azote más grande que haya sufrido Asia. Si pones atención, te contaré sobre... Oye, que conste de ir. Y del terror. Puedes perfectamente poner mi voz de despertador, ¿eh? Tamerlán. Nacido te graba, entre los me grabas cuando hago lo de muy buenas a todos, aquí estamos central, de nuevo y ya está. Fue criado para y ese trocito te lo pones de despertador, repitiéndose todo el rato. Muy buenas a todos. Pasó muy su juventud como mercenario al servicio de los caciques locales. Pero pronto ascendió al poder. La campaña de Tamerlán, padre, yo la jugué. Yo jugué una campaña que hizo en ese momento, Lucas Maquiel. Estaba dividida entre cuatro poderes. En oeste este caso, pues supongo que la Horda Blanca y la Horda Azul. ¿Te pasarás de una de las campañas? De la hombre, todas no creo, Horda no lo sé. En el este se encontraban las dos secciones del Kanato de no Shalakai lo sé de rostro, son muchas decadencia. Campañas. Tamerlán puso los... Igualmente, si las hago, es lo de siempre, tengo que editar. Lo sobrepasaban. Tal, no lo sé si lo haré. Pero tenía un plan. Todas. Toctamish, un cacique en disputa Toctamish. Con su tío Urus por el poder de la Horda Blanca. Toctamish. Mandó a sus mensajeros con Tamerlán buscando su apoyo. Si Tamerlán lograba vencer a Urus e instaurar a Toctamish en su lugar... En directo. Entonces podría contar con el apoyo de un aliado poderoso. Sí. Es otra opción. Bueno, ahora mismo no voy a jugar campaña, ¿vale? Lo digo porque aunque veis que lo estoy empezando...
Mi intención no era empezar hoy, ¿eh? Opciones de multijugador, nada nuevo. Pues tengo que mirarlo, ¿eh? Tengo que mirarlo. Sí, creo que hay un modo de espectador nuevo. No sé si es que crea una especie de servidor aparte donde puedes meterte, pero en plan lo que eso ya eso tendréis, eso tendremos que ir viéndolo. El tema multijugador, hay que ver si el rendimiento va a ser bueno o no. Quién sabe, a lo mejor en un futuro puedo pensar hacer un torneo. Los señores de esta estepa son... Mira cómo se ve, tío. Temblarán de miedo al sonido de nuestros cascos. Pero si uno de los encantos de Leitch es que las voces estén en español de España. Pues las han eliminado, Kaoz. ¿Cómo lo veis? Gráficamente está muy bonito, ¿eh? Gráficamente es una pasada. Fijaros el soldado, tío. Guerrillero de élite. Está súper bonito, tío. Mira las capas y todo. Está, tiene un montón de detalles, el juego. Buah, verlo así, a mí me emociona más aún. La verdad. Mira, tío, es que se ve hasta por dentro. Se ven aquí como los tapices y eso. Esta fue jugada en la presentación. Sí, esta fue la que jugaron, sí. Pero bueno, la jugaron un full. Porque vamos, no me dejaron ver nada, tío. Sí, eso es. Jugaron. Porque vamos, realmente hicieron un paripé. Por cierto, chicos, es posible que ahora después, ¿vale? Sobre las 8 o así, haga un directo diferente, ¿vale? Quiero intentar traer porque me ha parecido ver o escuchar o leer, ya no me acuerdo qué ha sido, que iba a haber una pequeña partida del Age of Empires 4 en la XCOM, ¿sabes? Que la van a hacer ahora, que empieza a las 8. Entonces, eso sí me molaría verlo, pero de verdad. Por cierto, hay una cosa nueva que también han traído, ahora que me acuerdo. En las granjas han puesto alternar el tema de las granjas automáticas. Puedes activarlo y si tienes madera, ellos solos van haciendo. No tienes tú que estar dándole ahí pa, 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 al sembrar granja todo el rato. Viene Sackcaster. Ya no me acuerdo de cómo se castea, tío. Tampoco casteé mucho yo, que digamos. Tamerlán, a ninguno de los dos nos agrada Uruzcan. Si me ayudas a asesinarlo, tomaré el mando de la Horda Blanca y te ayudaré a conquistar Transoxiana. Vale, tengo que matar a este para, ¿no? A Uruzcan. ¿Por qué no probaste las TVs? Creo que hay. Es verdad, tienes toda la razón. Vamos a salir afuera. Tienes toda la razón. Es verdad que han puesto que tenemos civilizaciones nuevas. Y me hubiera gustado comentar. Que yo la soy. Me hubiera gustado comentar algo de ellas. Así que vamos a salir fuera. Se me había olvidado. Bueno, igualmente es posible que haga un pequeño vídeo para YouTube con más o menos todas las cosas nuevas que nos podemos encontrar ahora en el juego, ¿vale? Entonces, no os preocupéis por eso. Ahora mismo estamos viéndolo en directo, pero lo haremos. Bueno, partidas... Ahí vale, estaba buscando el botón aquí, ¿sabes? De aquí. Voy a poner partida estándar. Los kumanos están rotísimos. A ver, bueno, vamos a empezar primero. Tenemos los lituanos... Los tártaros, creo que era, ¿no? Tártaros, sí. ¿Dónde está? Los cumanos,
Los lituanos. Y había otro más, ¿no? Se me ha olvidado, tío. No eran, eran cuatro, ¿verdad? Lo he soñado yo. Búlgaros, los búlgaros. ¿Los búlgaros? Eran los búlgaros, ¿no? Vale, sí, los búlgaros, eso era. Búlgaros, cumanos, venga, pues vamos a empezar con los cumanos. Bueno, y así los vemos y ya está. Costa. ¡Hombre! ¡Lituanos! ¡Qué gracioso! El 2. Gracias. Oye, mira, como veis, el inicio de la partida se ve totalmente diferente. Aunque bueno, como veis, la... Esto, ¿por qué no? No sé por qué sale directamente tan grande. No debería de salir así, pero bueno. Ahora veremos un poquito cómo funcionan. Tres vacas nada más empezar. Ostras, qué guapo. Mira, el árbol de tecnologías. Vamos a ver un poquito lo que tiene los cumanos. Vuelve con un nuevo age. Esta pequeña parte de mi vida se llama felicidad, dice. Civilización de caballería. Pueden construir centros urbanos adicionales en la edad feudal. Hola. Taller de asedio y arieta disponible en la edad feudal. Caballería 10% más rápida de... desde la edad feudal. Madre mía, en la edad... Bueno, a ver, he de decir que los creadores del juego han dicho que las cuatro civilizaciones nuevas están rotas a posta. ¿Vale? Eso que has comentado está hecho a posta. No es que estén rotas, 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 pero digamos que las han puesto de una manera muy difícil para que la gente las use. ¿Vale? Luego me imagino que poco a poco irán balanceándolas. Pero de primeras lo han hecho así a posta, ¿eh? Vale, la unidad única se llama Kipchak, el arquero a caballo. La ganadería de la estepa, caballería ligera y arqueros a caballo son creados 80% más rápido. Madre mía. El mercenariado, cumano, dice, cada integrante del equipo puede crear gratuitamente 10 Kipchaks de élite en el castillo. Cada integrante del equipo. O sea que si formas equipo conmigo, puedes crear 10 Kipchaks también. Hostias. Empalizada, 50% de vida. Más 50% de vida. Vale, campeones. Espera, voy a tirar esto. Bueno, como veis, se ve totalmente diferente todo, ¿vale? Poca tecnología, ¿eh? En la universidad. Hay muy poca tecnología. No, podemos comprobar aquí. Y este es el... arquero de caballería único de los cumanos con ataque de disparo rápido. Fuerte contra infantería. Débil contra guerrilleros. Eso siempre. Ataque, alcance, armadura en la herrería. Velocidad, universidad. Velocidad de creación y castillo más resistencia a conversión de monasterio. Vale, esto es como siempre. Muy bien. Está muy bien, la verdad. El cumano este, ¿no? Voy a ver, ya que estoy aquí, vamos a ver también a los lituanos. A ver qué es lo que nos espera. Civilización de caballería y monjes. Esta es muy parecida, ¿no? Comienzan con más... ¡Oh! Comienzan con más comida, tío. Más 150 de comida. Los lanceros y los guerrilleros son 10% más rápidos. Vale, entonces significa que los lituanos pueden ser una buena contra contra los cumanos, ¿no? Cada reliquia capturada otorga más uno de alcance a las unidades de caballería. Ostras, chaval. Ladies, caballería. Tecnologías únicas, castros bálticos, centros urbanos, más 3 de alcance. Ostras. Ostras, esto me gusta, tío. Y escudos rectangulares, lanceros y guerrilleros, más 1 de armadura antiproyectil. Madre mía, pero esto está muy roto, en serio, ¿eh? Esto también está muy roto. Lanceros y guerrilleros, más 1 de armadura antiproyectil. Totalmente la contra de los cumanos, ¿eh? Los monasterios funcionan 20% más rápido. Y tiene artilleros manuales también. Con guerrilleros de élite, chaval, ya haces mucho, ¿eh? Son chocolus a caballo. Desayunan mangudais. Totalmente. Vale, puedes llegar hasta paladines. Vale. Vale, no tienes de esto, no tienes tampoco nabros. Vale, me parece... Ahora lo vamos a comprobar. Pero hay una de las cosas nuevas que creo que han quitado a los españoles. Creo que le han quitado los ballesteros y creo que le han quitado los onagros a los españoles, como civilización, quiero decir.
Vale, castillo, castillo, castillo. Aquí están los Leitis. Cavidía única de con ataque que ignora la armadura del enemigo. Del enemigo, muy bien. Fuerte contra unidades con armadura. Velocidad a punto de resistencia. O sea, son fuertes contra... En contra de los... Vale, los piqueros y los guerrilleros reciben más uno de armadura antiproyectil. Esto me parece que es una brutalidad, ¿eh? Vale, estas son altos nuevas que hemos visto. Vale, vamos a ver también a los búlgaros ya que estamos. Me encanta, tío. Me encanta lo que estoy viendo, ¿eh? Civilización de infantería y caballería. Cuartel. Las tecnologías, hombres de armas, espadachín y espada de alemán doble son gratis. Venga. Centros urbanos. Cuestan menos 50% de piedra. Dios, menos mal que no son, que esto no lo tienen los cumanos, si no ya sería brutal. ¿Pueden construir el crepost? No sé qué es el crepost. ¿Lo de los escudos? Me encantan. Ah, de cada civilización. Jolín, yo lo veo muy guay, ¿eh? Lo veo muy bien eso, ¿eh? Lo veo súper bien. Sinceramente me encanta. Es que esos son detalles que el juego tiene ahora... Que es una pasada, de verdad. Bueno, Konix, caballería, tecnologías únicas. Tenemos los estribos. Caballería ligera y Konix atacan 25% más rápido. Nobleza, Bagain, milicia y subsiguientes. O sea, lo que viene después de las milicias. Más 3 de armadura cuerpo a cuerpo. Uf. La herrería funciona 50% más rápido. Bueno, no me parece tan, ¿no? Única de los búlgaros que sigue peleando a pie. ¡Ah, vale! Esto es lo que me gustaba. Lo leí. Esto me gusta mucho porque cuando tú matas a un Konik, matas al caballo primero y luego tienes que matarle a él. ¿Vale? No sé si me explico. Esto lo tenemos que ver, ¿vale? Esto lo vamos a ver ahora probablemente jugando. O sea, tú matas al Konik, que es un tío que va a caballo, cae del caballo y luego lo tienes que matar a él. Esto lo leí y me causa un montón de... No, es que quiero verlo, vaya. Este es el crepost. Es un edificio único de los búlgaros. Un tipo de fortificación que sirve para entrenar a tus unidades únicas. Las unidades pueden guarecerse en su interior para protegerse de los arqueros. Perdón, para protegerse. Los arqueros y aldeanos guarecidos en su interior disparan proyectiles adicionales. Los monjes enemigos no pueden convertirlo. ¡Wow! ¡Wow! No me digas, chaval. No puedo convertir este edificio. O sea, es como... Como una base, vaya. ¡Ostras, qué guapo! Oye, pues esto me gusta también, ¿eh? ¡Ostras, los búlgaros molan, tío! Como los Medusa. Además, de verdad. Es un pequeño castillo. Sí, sí, eso es. No le gusta esta civi con los Konik. A Mariano, dice. ¿No te gusta Mariano los Konik? Me cago en la mar. Vale, ¿y cuál era el otro, chicos? Hemos dicho búlgaros, lituanos, cumanos... Los tártaros, vale, los tártaros. Civilización de arqueros a caballo. Vale, es como los cumanos, ¿no? Las ovejas dan 50% más de comida. Vale, o sea que nada más empezar ya tendremos un poquito más de comida. Las unidades infligen más 25% de daño cuando pelean desde una posición elevada. Vale. Y tácticas de los partos... ¿Ah? Tácticas de los partos gratis. Esto no sé, me he rayado, no sé lo que es esto ahora mismo, ¿eh? Keshik. Caballería especializada en saqueos. ¡Oh! Esta es mía. Esta tiene que ser mía. A ver, armadura de seda. Caballería de exploración y arqueros a caballo más uno de armadura antiproyectil. Táctica de asedio timúridas. Los trebuchets más uno de alcance. Venga. Si lanzo una vaca más lejos aún... Añade alojamiento a la población. Sí, puedes meter a la gente dentro. Táctica de los partos en la tecnología de la caballería. Ah, vale, vale. Arquero, caballo, más 2 en la línea de visión. No me parece que los tártaros sean... ¿No? Tanto. Galeón artillado de élite. Bueno, mira, tiene... Caballería y arquería. Sí, pero no me parece tan, ¿no? Lancero estepario de élite. Tácticas de los partos. Esto. Arqueros a caballo aumenta armadura. Vale, más 1, más 2 de AP. Arqueros de caballo causan 4 de daño contra piqueros. Unidades únicas de arqueros montados causan. Vale.
Esto lo dan en la arquería, sí, esto es la... Es que no es una de las cosas que yo haya hecho mucho, la verdad, normalmente. Vale, a ver. Este es el Keshik. Unidad de caballería única de los tártaros. Genera oro. Venga, chaval. Genera oro al pelear contra otras unidades. ¡Ostras, qué guapo! ¿No pone cuánto genera exactamente? Con lo de Kirpost me refería a que sí, es como los castillos que suman 20 unidades de alojamiento. Ah, no, creo que... Bueno, no lo pone, pero yo juraría que no. Pero lo vamos a ver, ¿eh? Lo vamos a ver ahora mismo. Estoy simplemente mirando esto último. La verdad que todas tienen cosas diferentes, ¿eh? A ver, voy a mirar a los españoles un momento. Que quiero ver lo que he dicho antes. ¿Veis? No tiene onagro. No tiene onagro de asedio. Tiene el onagro normal, pero no el de asedio, ¿vale? Y... ¿Ves? Tampoco tiene ballesteros. Ni ballestero, ni obviamente arbalestero. Esto ya no está. Bueno, pues ya está. Una penita, pena. Mira, perfección, hasta que un aldeano sin telar, aunque falta la alabarda. tío, ¿no lo habíamos visto aquí? Para aquí, hombre. Estoy encerrado, ¿no? Ok. ¿Por qué está dentro? ¿Buruja más? He puesto 7, no debería haber puesto 7, pero bueno. Esto hay que cambiarlo, tío, porque cuando le das clic derecho, directamente se meten dentro de la base, tío, y eso no me mola. Tío. Bueno, gráficamente... Voy a decirlo, ¿vale? Gráficamente el juego lo tengo ahora mismo al máximo. Entonces podéis ver incluso que la sombra se mueve. ¿Vale? Tiene también, está en movimiento. También se puede ver como difuminado las zonas. ¿Ves? Mira, cuando estás por las esquinas se ve como los edificios más... No se ven nítidos. Se ven como difuminados. ¿Vale? Las zonas, si os fijáis. Todo ese tipo de cositas. Pero bueno, son cosas del juego. Burjanas. Burjanas. Kururnen. ¡Una abeja! ¡Una dos abejas! ¡Una tres abejas! Evet. Alhaç kesermen. Salam. Gururmen. Toma una abeja, amigo. Mira. Vale, vamos a poder hacer pesca también. Le han quitado el idioma. Sí, tío. Nos han matado, tío, a los españoles. Son cosas que nunca entenderé, pero bueno. Buruhanas. Kururnen. En feudal puedo hacerme otra base, ha dicho, ¿no? Supongo que costará lo mismo, ¿no? Seguirá costando la piedra y todo eso. Uf. La verdad que si te pones a jugar una partida en plan y eres el pocket, con más gente y eres el pocket, si en feudal ya puedes empezar a hacer bases, tío, puedes hacer una economía brutal, ¿eh?
estaba buscando a los jabalíes. Mira dónde están. Gracias, amigos. Yo también os quiero. Bueno, vamos a ver los puertos. ¿Qué tal? Uy, muy bien. Que tampoco los hemos visto. ¡Uy! Ahí hay tierra. No me digas que voy a hacerlo en una isla. ¿Qué tiempos? Cuando se hacían los puertos en islas. En islas, digo yo, en lagos. Era bonito. Y divertido. ¿Qué? Ahora es la A. No, la A no, la Q. ¿Ves, tío? Va, qué mal. Salam. Evet, çiftler men. Evet. Voy a intentar matar a un de estos. Amuk men. Va a matar, ya verás. ¿Le da dos? Bueno, hemos conseguido lagos. Era peor si hacías los puertos en charcos. Ya, tío. Hostia, pues aquí parecía que había tierra, ¿eh? De repente, no sé, me ha parecido ver algo aquí por la sombra. Estoy deseando que le pongan mods, al juego. Como no me pongan mis vacas, tío, me voy a enfadar, ¿eh? Se las pongo yo. Como sea. Hago el mod yo, tío. También creo que han cambiado la arquitectura de algunas civilizaciones, ¿eh? Por lo que he podido leer, creo que también hay arquitectura de... La arquitectura de los españoles también la han cambiado. No sé, tío, hay cosas muy raras, ¿eh? Me están matando la vida, tío. A mí. Con tanto cambio de los españoles. Tenía que haber ido a por el otro... Bueno, no sé. ¿Ves? Esa es una de las cosas que me gustan. Lo que he comentado antes. El tema de las colas mixtas, me encanta. El poder meter tuya una mejora mientras que estás haciendo aldeanos o estás haciendo otras cosas, me encanta. Ay, que se me va a escapar. Una de las cosas que tampoco me gusta es que cuando metes un aldeano dentro de la base, mira, aparece aquí en pequeñito. ¿Lo veis? No me mola eso, porque a veces tú quieres elegir a alguien en concreto y se ve súper pequeñito. En este caso, pues le das a la F y ya está, ¿no? En plan, lo sacas todo fuera. Pero... No sé, no me mola eso, la verdad. No sé, para gusto los colores, ¿eh? Pero bueno, supongo que como todo, iremos encontrando cosas que nos van gustando y otras cosas que no nos van a gustar nada. Ay. Eso sí, la música mola mucho también, ¿eh? No me lo podéis negar que la música de ahora, así un poquito más, con más ritmo, más moderno, también está guay. Bueno, el molino me encanta, ya como ya lo he visto, ya me gusta. No he hecho ni. Vamos a hacerlo ya. ¿Ves? Mira, aquí aparecen las colas, ¿lo veis aquí arriba? Aquí va apareciendo lo que estamos haciendo ahora mismo. Vamos a poner otro más, otro pesquero, y aparece otro pesquero más. Muy buenas, Malir. Eteu, hacho, muito gato. Muito gato. No entiendo. Vino a entender. Al-Hach Kesarmen. Solo Al-Hach Kesarmen. Voy a quitarme esto de aquí. Ah, que es muy hermoso, sí, eso sí. Buenas, Pedro Maid.
Joder, qué recuerdos, pon el truco del coche. Todo el mundo quiere lo mismo. Amukmen. Nah, eso ya no se lleva, hombre. Claro, Isaac, ¿qué haces, Isaac? ¿Qué haces, Isaac? Es que no me acostumbro a las teclas. Kururne. Evet. Kururne. Buyurunuz. Kururne. Salam. Amukmen. Kururne. A ver, quiero ver todo el... Mira la base, loco, está aquí ya. ¡Qué fuerte! 275 me hago una base ya. Qué pasada, chaval, me encanta. Hacer otra base ya, esto es una pasada. Bueno, yo sé que mi cara está en medio, ¿vale? Mi cuerpo, mi foto, mi esto, estoy ahí en medio. Pero, bueno, cuando esté grabando y eso probablemente no estará. Lo digo para que no os asustéis ni nada por el estilo. Salam. Salam. Ururmen. Evet. Ururmen. Ya te han hecho la coña. Yo que pensaba. No te preocupes, hombre. No te preocupes. Ururmen. Estas cosas pasan hasta en los mejores. Ururmen. Las mejores familias. Ururmen. No quería llegar a ese momento. Tío, quiero ver a los lituanos. Sí, sí, la música también está remasterizada, sí. What? Salam, madam Achana. Kururne. Evet. Kururne. Ahora mismo creo que está a 19,99, 20 euros. Salam. Kururne. Muchas gracias, el Red Sam. Muchas, muchas gracias por tu apoyo, en serio. Amukmen. Muchas, muchas gracias. Vale. Alhaç keser. Buyurunuz. Salam. Kururne. Pam pa para pa pa pam 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 pam. ¿Cuál era mi unidad? No me acuerdo. Caballería. ¿Podemos hacer un mercado, amigos? ¿Podemos hacer una de estas de asedio? Dios, tengo muchas ganas de hacer. Buenas. Muchas gracias, en serio, Resam. Saqueador contra IA, sí, estoy jugando contra la IA. Estoy jugando contra la IA, pero porque quiero. Porque quería enseñar el juego. Que yo. ¡Oh, no, espera! Que yo soy muy malo, tío. Tío, si para jugar contra gente me van a reventar. Y no voy a poder enseñar nada. Alhaç keserme. Muy bien, la verdad que muy bien. A ver, es lo que acabo de decir. También es que estoy jugando contra la IA, tampoco. ¡Oh, chaval, qué guapo el molino! Son lituanos estos, acordaros. Me recuerda a los vikingos por una de esas, no sé, de repente. Bueno, me voy a quedar por aquí que no quiero marearlos mucho. No vaya a ser que se me retire. Entiendo que no se van a retirar, ¿no? Que no me van a hacer esa jugada, ¿no? Espero que no. ¿Podemos crear algo? ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Muy buenas, la verdad.
Marimoncito. ¿Qué tal? Bienvenido. A ver, yo lo mismo, ahora mismo lo tengo al máximo, en ultra. El rendimiento me parece perfecto. Han puesto cosas muy, muy guapas. Pero claro, el tema del rendimiento es mejor verlo multiplayer. Yo estoy jugando ahora mismo contra la máquina. Entonces también pues depende de... Pero creo que donde mejor se verá será jugando multiplayer. Lo más probable. Pero bueno, a mí ahora mismo me va bastante bien. Me gustan las civilizaciones nuevas que han puesto. Me gustan los escenarios que han puesto también. O sea, en realidad estoy bastante hype. Me gusta. Hay cosas que no me gustan, también he de decirlo. También es verdad que estamos muy acostumbrados a... Vale, las colas. Estamos acostumbrados a cosas del Age of Empires 2 anterior. Entonces, claro, es complicado. La verdad, vamos a hacer la granja automática, ¿vale? Si la leña nos deja, vamos a estar ahí. Así que no hay problema. Vamos a dejar que esto vaya ocurriendo. Se está haciendo la mejora, no tenemos casas ahora mismo. No hay ningún problema. Podemos ir mejorando más cosas. ¿Ves? Van saliendo aquí arriba las mejoras que vamos haciendo. Harás vídeo enseñándolo las TVs cuando enseñas. Sí, lo haré, Mariano. Yo sé que mucha gente eso le gusta verlo luego. Así que estaremos viéndolo. Por civilizaciones, comentando las campañas. Y bueno, y cositas concretas, ¿no? Que han ido agregando. A ver, también es verdad que el tema, por ejemplo, de los escudos, todo este tipo de cositas, tampoco creo que haga falta mencionarlas, ¿no? Yo qué sé, pues sí. Pero es que son cosas más de ver. La arquitectura de las civilizaciones también las podemos ver rápidamente. No sé, son detalles que... Y eso sí, esto, el poder usar el scroll... Bueno, mi scroll está un poco roto, ¿vale? Pero puedo usar el scroll y ver estos detalles gráficos, a mí por lo menos me encanta. Para, si eres una persona nueva que llega al juego y tal, a ver, es bastante complicado que alguien no conozca el juego, pero da igual, siempre puede haber alguien que no lo conozca. Si llegas nuevo al juego, te digo que aquí este es uno de los juegos con el que vas a poder estar cientos y cientos de horas y miles de horas. Porque, y no vas a acabarlo, o sea, porque tiene tanta variedad que... No me gusta el color del agua, esperaba algo mejor, pero los demás está buenas. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Qué tal, Jonathan? No serás Jonathan, ¿no? Yo no juego a la OE desde el 2001. Pues imagínate. Pues ahora el juego tiene una brutalidad de cosas, ¿eh? A mí lo que no me gusta del agua, ahora que lo comentas, Jonathan, es que el tema de los peces se ven, pero podrían verse un poco más. No sé, creo que es algo que me hubiera molado más que se hubiera visto. Pero bueno, como podéis ver, la arquitectura es brutal. Mirad el brillo, tío. El brillo del... Buah, tío. Es que está súper bonito. Me acabo de enamorar, tío. Estoy dejando de construir todo, tío. El juego, la verdad que mola porque el juego no me está ni atacando ni nada, tío. ¡Aquí es un barco! Ya lo estoy descargando porque tengo mucho que aprender. Mira, yo te aconsejo que empieces por el tutorial. ¿Vale? Si no te sabes mover por el juego, que te mires el tutorial de William Wallace y luego vayas a lo nuevo que han puesto, ¿vale? Lo del arte de la guerra. Te vas al arte de la guerra y así aprendes más. Ahí. Luego ya poco a poco irás aprendiendo más cosas. Pero en principio yo creo que eso es básico para empezar a jugar este juego. Y luego ya, cuando ya empieces más o menos a dominarlo, a crear rápido, a moverte rápido con las teclas, pues ya sí, eso te vas a jugar multiplayer. Y en multiplayer verás
que no has aprendido nada. Porque, porque siempre hay gente que juega una brutalidad de rápido. Así que, pues como todo, con paciencia y ya está. Vamos a empezar a crear esto, ¿no? Los edificios de guerra, que no he creado ninguno. Yo lo jugué a nivel competitivo en mi país, pero como te digo, eso fue en el 2000. Yo lo jugué competitivo también aquí en España. En el 2000 también, 2001-2002, que es cuando más auge tenía el Age of Empires 2 en aquel entonces. También jugué competitivo, teníamos un clan y jugábamos competitivo y eso, pero después me lo dejé. En el 2005-2004 o así ya me lo dejé. Y no lo volví a jugar hasta el 2011 creo, o 2012 por ahí. Y no me he puesto nunca en serio desde entonces. Pues nada, a darle duro, ya lo sabes. A darle duro. Arquería. Vamos a ver todos los edificios. Bueno, también han cambiado algunos de los iconos, como veis. Han cambiado iconos de aquí también. Diferentes. Incendiarismo, ahora puedes quemar las casas. Esto me suena a Age of Empires 3, ¿no? Obviamente no sale como que tiran antorchas y eso. Pero es simplemente el icono. Mola. What? Vamos a hacer un castillito, que es lo que me interesaba ya. También para enseñarlo. Lo voy a hacer, yo que sé, aquí en medio. Y veremos las nuevas también. Con lo que te gustan a ti los castillos. Me encantan los castillos, tío. Además, de verdad, me encantan los castillos. Tienes templo y universidad. Sí, perdón, que no los he construido. O sea, mira el templo, hola chaval, qué bonito. Me hace gracia porque como aparece como sombreado, antes de poder construirlo, te aparece como sombreado. Entonces no se ve realmente bien. Poder hacer más cosas de estas. A ver, pesqueros. Perdón, no había saludado. ¿Qué tal, Cristi? Cristian. Sí, estos son los... No, los tártaros no. Estos son los cumanos. Estos son los cumanos. Fijaros las cúpulas. Mira el templo, chaval. Me encanta el templo, tío, se ve súper bonito. Mira, se ve como se intuye algo ahí dentro. Me encanta el tema de la luz. Cómo lo han dejado también, ¿eh? Vamos a hacer un monje. Si lo acercas, la verdad que es una pasada, ¿eh? Mira, sale hasta humo cuando están picando, ¿lo veis? Y así como trozos de piedra, en plan... Tiber, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Oye, chicos, acordaros, tengo un canal nuevo que se llama Los Viajes de Zack, como bien ha puesto Rost ahí, ¿vale? Acordaros que podéis seguirme en mi nuevo canal, ¿vale? Donde voy visitando algunas de las ciudades españolas y, bueno, os enseño un poquito todo, cositas así guapas que tiene. No sé. Os invito a que os suscribáis en el canal, es en YouTube, ¿vale? Vale, ya tenemos el castillo aquí, también tenemos el cacharraco este. Vamos a sacar de estos, que quiero verlos. Vamos a hacer la puntería. Vale. Y el mínimo también. ¡Ojo! Me encanta poder... Me encanta lo de las colas, tío. Esto sí me gusta. Muchas gracias, el Resam. Muchas gracias, en serio. Me encanta lo de poner colas, tío.
Me encanta, en serio. Creo que esto es una de las cosas que han acertado. Por lo menos para mi gusto. El poder poner colas, decir, quiero hacer esto, esto y esto. Hala, y ya está. Y lo pones todo. Porque tienes recursos suficientes como para aburrir. Me encanta, me encanta. Oye, barcos. Por cierto, quiero ver también los barcos, ¿eh? También puedes hacer colas de pesqueros, ¿eh? Aún medio dormido. Fider no puede ni escribir de la emoción, ¿no? Voy a hacer un par de estos de guerra. ¿Ves? Es lo bueno que tiene. A la vez, como es mixta, puedes aprender cosas dentro del edificio y a la vez poner a construir. ¿Ves? Lo dejas en cola y listo. ¿Y listo, Calista? Aquí tenemos. ¡Oh! Quiero verlos. A ver. A ver. Estos son los Kipchak. Mira la coleta, chaval. La cuerda, están muy bonitos también, eh. Lo que pusieron son los botones de autorreplantación. Eso sí, las colas rápidas esas que digo yo. No, la de... esto. La granja automática, ¿no? Directamente, así no tienes... Hombre, si tienes madera suficiente, a tope. Oye, vamos a ir pasando ya, ¿no? A la siguiente época. Cuidado, chico, que te quedas sin comida. Mariano, si ya lo sabes. Así soy yo. No puedo evitarlo. Yo nunca hago telar, tío. A mí se me va siempre de la pinza. Hacer telares. Yo y los telares. Y montar las granjas igual. Mira, mira mi forma de montar granjas, tío. Esos 50 de oro son más importantes. Hombre, claro, por supuesto. Para mí sí. Bueno, caballería ligera y arqueros montados son quedados 80% más rápido. ¡Bolu! Arqueros montados. La pena que no se pueden hacer. Bueno, supongo que se pueden hacer. Oye, por cierto, no quiero que me vean los vecinos. Voy a cerrar la cortina esta, ¿vale? No vaya a ser que les guste o algo. Vale. Bueno, chicos, comentadme qué os parece el juego. Lo que estáis viendo más o menos, ¿qué os parece? Yo... te digo, me encanta. Me encanta. Poder verlos de cerca así, mirad la hierba también. Es una pasada, en serio. Para las ciudades africanas, por lo menos que son de que sean negros. Hombre, te digo una cosa, los aldeanos molaría que los cambiaran, ¿eh? Yo qué sé, en algunas cosas. Pero mira, por ejemplo, cuando están cortando madera, me gusta eso que se vea como... ¿sabes? Que se vea como que salpica la madera. Igual que se vea... Mira, mira aquí cómo salpican los trozos de oro. Está muy guay, tío, la verdad, está bonito eso. Muy bien. ¡Oh! Han cambiado las cúpulas. Fijaros las cúpulas como son ahora. Oh, pues han perdido el brillo, ¿eh? No sé hasta qué punto... Me molaban con el brillo. El brillo este que tiene aquí arriba. Vamos a hacer los de élite. ¡Wow! 900 de comida. Vale, estos son las tácticas de los partos. Vamos a darle también caña a los partos. ¿Buruhanas? Vamos a pillar oro por aquí. Y vamos a la guerra. ¡Mira el lobo, chaval! Fijaros qué grande está, tío. Ha crecido, tío, el lobo. ¡Es gigante! ¡Eh!
tú grandes, chaval. A ver, voy a asomarme por aquí. Oh, qué tejados más bonitos, chaval. Mira esto. Oh, mira el templo. Me encanta, en serio. Qué bonito, tío, los lituanos. ¿Hay castillo lituano? Oh, mira el... Tío, tiene un puñado de detalles, chicos. Qué exageración. Mira el humo. Qué exageración, tío. Me emociono un montón. Las casas, tío. Voy a hacerme una casa así en Minecraft. No tenéis castillo, tío. Jolín. Desarrollarme el escenario cumano. Cada miembro del equipo recibe 10 Kipchaks de élite gratis. ¡Yuhu! ¡Oh, mi trebuchet! Ya no va a lanzar vacas, que lo sepáis, ¿eh? Pero lo voy a sacar, ¿vale? Para que lo veáis. Porque han cambiado también la modalidad. O sea, ahora vais a ver una cosa nueva que han puesto en los trebuchets. Las campañas de las últimas expansiones también las traducieron en español. Sí. Al español. Al latino. Anukmen. Ahora sí parece el lobo feroz, dice. De la caperucita roja. Kururne. Sí, lo sé. Se llama The Last Cans. Lo he dicho. Lo he dicho al principio del directo. Comprende tres escenarios, tres campañas, ¿vale? La campaña de Tamerlán y dos campañas europeas, que no me acuerdo ahora mismo el nombre, porque soy muy corto, porque ya sabéis que tengo. Kotenkan, y lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Y. Lualio, ¿se llama? ¿Alio o algo así? Ivalio. Y luego, lo que pasa es que hay una campaña nueva que está dentro de. Dentro de América. No, esa sí que es verdad que no recuerdo el nombre. Pero lo hemos visto antes. Soy argentino y siempre quise escuchar las voces en latino. Y ahora me doy cuenta que no todos los deseos son buenos. Burujanos. Bueno, ¿por qué tengo aquí un guerrillero de élite? Yo no he sacado guerrilleros de élite. Vale, mirad el trebuchet. Vamos a lanzar un ataque aquí. Probablemente se retirarán rápido porque me da la impresión de que esta guía es bastante lentita. Ya salió algo de Age of Empires 4. Sí. Si no pasa nada, a las 8 estaré en directo para enseñaros. Bueno, para. Voy a estar. Vamos a ver lo del XCOM. Y creo que ahí van a enseñar algo. Oye. Mira la caballeriza. Vale, mirad una cosa. Por ejemplo, ¿vale? Así es como se monta. ¡No! Ah, vale, pensaba que ibas a atacarle. Se monta, ¿lo veis? Perfecto. Y ahora mira esto. Mirad esto. Bueno, las destrucciones ya sabemos cómo van. Bueno, no, a lo mejor no lo sabéis, pero vamos a verlo de cerca. Es una pasada, ¿eh? Se ve súper bonito. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. ¿Y mis caballos? Ah, yo digo, ¿dónde están? Vale, bueno, mirad esto, ¿vale? Yo señalo el trebuchet, le digo que quiero atacar el molino con el clic derecho. Y él solo desmonta y lo hace.
No tengo que desmontarlo yo. ¿Ves? Son cositas que tiene el juego ahora. Pero bueno, como veis, las destrucciones son una pasada, ¿eh? Las destrucciones son... Está muy bien, ¿eh? Para que no nos quite la destrucción. Todos pensaban que era fake. Ya. Fake no. Más bien, eso. Algo creado por un fan. Bueno, vamos a hacer que se retiren los lituanos ya. Aldeana, pobre. Yo no me da tiempo ni de atacarle, tío. La primera flecha. La primera flecha y sale y se mete en la base. ¡Mira el monje! Toma por monje. Bueno, chicos, está muy bien el juego, la verdad. Te digo, horas y horas de juego tenéis aquí, ¿eh? Entre campañas, escenarios, batallas. Luego juégate los regicida. Juégate. Wow, hay un montón de cosas, tío. Y luego ya entras. Si entras en multiplayer, ya no te digo nada. Multiplayer ya es una locura. Bueno, el arquerito este no está mal, ¿no? Es, parece así, parece un chucolú, ¿no? Como a una vera gente que va a hacer brutalidades con este juego. Amigo. Gracias, chicos. Gracias. Gracias por darme dos logros más. Bueno, aquí podéis ver el resumen, ¿vale? Los resúmenes también han cambiado un poquito. Se ven diferentes, quiero decir. Bueno, y este es el menú principal. Para el que no lo haya visto todavía, aquí tenéis el menú principal y tal. Historia. Mirando a ver si cambiaba. Sí cambia, ¿no? Ya no es la misma música que antes, ¿eh? Me interesa ver la de los españoles. Vale, es como dentro de una música, dentro de la base de una música, meten un poquito de algo. Quiero ver el intro. Uf. ¿Me vas a hacer que salga del juego para enseñarte? Es súper regalado para tantas horas y tantos detalles. ¿Has visto cómo los kichabarrasan? Sí. Sí lo he visto, sí. Sí lo he visto, sí. Bueno, mira, chicos, la campaña que he dicho antes de América es esta. Pachacútec. ¿Vale? ¿Hay opción para de jugar contra la IA como si fuera un multijugador pero sin ser campaña? ¡Claro! Marimoncito. Marimoncito. Es lo que yo he hecho ahora mismo. Entras aquí, en partida estándar, y aquí eliges tú la partida como quieres jugarla. En un mapa pequeño, en un mapa grande, la gente que quieres, y ya está. Eliges la civilización que quieres y juegas.
A ver, que quiero ver a los... Vamos a ver, por ejemplo, a los búlgaros. No, hemos jugado cumanos. Sí, vamos a jugar con los búlgaros, tío. Voy a ponerlo en modo... Ah, no, esto no. ¿Dónde está la victoria estándar? ¿No? ¿Dónde está el nivel de juego? ¿Dónde está...? Es que no lo veo. Desincronización. Dificultad de IA. Ah, vale, perdón, no lo había visto. Vale. Voy a ponerlo en estándar. Que quiero ver cómo muere algún soldado de los estos. Y estos... Yo voy a ser... Vale, vamos a poner tártaros. Búlgaros y tártaros. Hemos elegido antes cumanos y los otros, así que vamos a ver estos ahora cómo son. Lo que voy a hacer yo creo que va a ser ponerlo... La edad inicial la vamos a poner ya en castillos, ¿eh? O hacemos un combate total. Que sea más fácil de verlo todo, ¿no? Arabia. Qué pesado el ir con la Arabia. Tío, IRB. ¡Ole! ¿Ves? Ahí lo que pasa es que lo veo demasiado grande. Datos de... De Definitive Edition. Ok. Diminuto dos jugadores. Estándar, estándar, 200 rápida, explorado, tal. ¿Trampas? ¿Hola? No me había dado cuenta que estaba puesto lo de las trampas. ¿Por qué? Venga, chico, inicia la partida ya, tío. ¡Wow! ¡Qué cerca, tío! Esto tengo que cambiarlo. Esto, de alguna manera se tiene que poder cambiar, seguro. Vale, me ha parecido oír algo que no quería oír. Y a ver, voy a ver un momentito el edificio nuevo. Este. El que... Mira, tío. Qué bonito, chaval. ¿Se puede motivar con un colega? En plan, claro. Sí, Marimoncito, eso siempre. Ahí vas a tener partida... Claro, si tenéis el juego, los dos juntos, jugáis y punto, o sea. Como amigos, queráis una partida como amigos si queréis, y a tope. Muy guay, Tengo ganas de verlo ya. Oye, esta civilización de los búlgaros, infantería y caballería. Vale. No, que solo quería mirar. Arqueros, tío. Verás cómo voy a morir un montón de veces, pero bueno. Mira el edificio, chaval. Dios. Es una pasada. Mira, ves, puedes alojar a la gente. Vale, voy a ver un momento lo que te acabo de decir. Lo que me has comentado antes de Rost. Tenemos 75 ahora mismo, ¿vale? No me he dado cuenta si se puede, si equivale a más o no hay más. No tengo ni idea, voy a mirar. Enseñen algo del 4, no me quiero emocionar. Cristian, se supone que sí. Eso es lo que habían dicho. Yo voy a intentar retransmitirlo en directo. Empieza a las 8. Entonces voy a intentar estar. Mira, sí que suma de rostro. Tenía 75. Ha sumado 40. ¿Puede ser? 40 ha sumado.
учительница. Да. Dios, flechas de fuego. Зиждительница, приказание. La arquería, la caballeriza. Se parece mucho a los lituanos, ¿eh? ¿Verdad? La arquitectura se parece a los lituanos. Entra en el castillo y supongo que 20 del nuevo edificio. Ah, bueno, claro. Que lo estaba haciendo a la vez. Es verdad, es verdad. Lo estaba haciendo a la vez. ¿Verdad, pequeño pez, que tenía 75? Ya, ya, es que no me había dado cuenta que estaba construyendo un castillo a la vez. Va, que quiero ver cómo... Vamos a liarnos. Me van a matar, pero... Da igual, quiero ver cómo... Quiero ver lo del ataque ese. A ver cómo es. Vamos a llamar la atención. ¡Mira! ¡Ah! Está construyendo un puerto. ¿Ha construido los puertos aquí? Dios, cuatro puertos. ¿Pero estamos locos? No tiene ataque a distancia. Así que nos quedamos con las ganas. Venga, ¿dónde estáis? Que quiero que me matéis a estos hombres. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ha matado al caballo y sale el hombre! ¿Lo habéis visto? ¡Mira el hombre, tío! ¡Ostras, qué guapo, chaval! ¡Dios, hombre, dos mazazos pegan, ¿no? Madre mía, tío, la peña, en serio. A ver, dadme un segundo, chicos. Ay, la gente. Es increíble. Hay gente que no se entera de que yo estoy en directo. Vamos a barrer a estos, ¿eh? ¡Muy bueno, chaval! Vale, supongo que ponerlos estos así. Ah, mira, aparece aquí abajo, ¿lo veis, chicos? El tema de poner las unidades PES en el, con acceso rápido. Aparecen aquí abajo. Dios. Me mola bastante porque queda como... Queda lo que es la misma... Lo que tenía el edificio. ¡Wow! He ganado. No me ha dado tiempo. Lo siento. Ha sido rápida. Quería ver lo de los tartas, lo de los búlgaros. Eso está muy guapo, ¿eh? Lo de los búlgaros está muy guapo. Me encanta. Podemos volver al mapa. Aunque en este me ha dado otro logro. Mi primera victoria con los búlgaros. Pero sí, los tártaros estos también se ven bastante parecidos, ¿eh? Mira, a los cumanos. A los cumanos, sí. Los tártaros son como los cumanos y los lituanos son como los búlgaros. En cuanto a arquitectura, quiero decir. Vale. Muy bien, jolín. Está muy guay, Me encanta, tío. La verdad que yo... Ya sabéis que a mí el juego como me gusta mucho. Hace mucho tiempo que no lo juego. Ya sabéis que YouTube en este aspecto lo tengo un poquito abandonado. Pero bueno,
Y luego, pues, multijugador. Imagino que ya habrán hasta salas. Ahora me imagino que calidad de conexión. Vale, es una de las cosas que aparecen ahora también. Por clasificación. O sea, fijaros el tipo de juego, ¿eh? Ah, los servers están caídos. Ah, qué pena. Ajustes de mapa aleatorio random map. Arabia, repositorio de ubicaciones. Navegador de salas. Mira, calidad de conexión. Depende de dónde seas, ¿vale? Oeste de Inglaterra, oeste de Europa. Este de US, US era USA, a lo mejor. Estados Unidos. Sureste de Asia. Sí, yo pienso que sí, ¿no? Tiene que ser eso. Corea Central, Brasil. Yo, Australia, rojísimo. Esto ya depende del lag. Ruso. ¿Ves? Puedes elegir el idioma de la partida también. Esto está muy guay, la verdad, ¿eh? Aquí está el server de espectador. Puedes entrar en una partida. Creo que se puede, ¿no? A ver, ¿puedo entrar como espectador? ¡Ay! ¿Puedo entrar como espectador, por ejemplo? A ver si está por ahí. Partida de Jonathan TG. Jonathan, este no serás tú, ¿no? De repente eres tú. ¿Puedo? Ah, esto era. Se puede hacer por idioma. Ahí en español. Partida de Jonathan. Vamos a ver a Jonathan jugar. Entrar como espectador. Está jugando contra la IA Jonathan, ¿eh? Creo que 20k de personas simultáneas fue demasiado para el lanzamiento. Hombre, es normal, ¿eh? Es normal, ¿eh? Yo creo que nunca nadie está preparado para algo así. Pero bueno, en parte es bueno para ellos. De esta manera lo irán mejorando. En Argentina aún no andan los servidores online. Tendrás que jugar en los de Brasil, probablemente, Manu Carrizo. Tocará jugar en los de Brasil. Que tampoco creo que tenga muy mala conexión, ¿eh? A ver qué está haciendo el amigo. Si el rojo no está haciendo nada. Ah, no, vale, que empiezo la... No puede ser. A ver, ¿esto cómo funciona? Fijar vista, niebla de guerra. Buah, esto para comentar las partidas es buenísimo, loco. Esto para comentar las partidas está muy bien. Mira, militares. Sociedad, falta... Buah, aquí... A ver. No se puede poder... Claro, cambias el... Buah, pero se ve pequeñísimo, ¿eh? Aquí cambias al general... Aquí cambias a la Gaia. La Gaia, tío. Puedes poner también la Gaia. Eso es combate total. ¿Sí? ¿Están jugando combate total? Ah, sí, es combate total. Es verdad. ¿Qué apertura es esa? Nah, está jugando combate... Hace como yo. Juega combate total porque así es la manera más rápida de ver. Pero mira, aquí podéis ver un poquito lo que están haciendo cada uno. ¿Veis? Aquí en la derecha sale. Están creando soldados campeones, ¿no? Parece, pero se ve muy pequeñito. Estas cosas. Me están quedando campeones. No, campeones o espada larga. Campeones, sí. Lo he dicho bien. Y aquí están creando. A la barra. Me cago en lo mal que ha dicho. ¿Estos qué son? Malayos, tío. Y el azul, coreano. Le va a reventar la IA lo va a reventar, tío. ¿Cómo se la habrá puesto? ¡Oye! Ay, no puedo poner audios, qué rollo, tío. Es un guiño a mi alabarda, sí. Totalmente. Dios, está haciendo cuatro castillos la IA, ¿eh? ¡Hala, mira esto! Uy, está muy cerca, ¿eh? Uy, ya empezó la guerra.
creo que atacar con guerrilleros a campeones me parece a mí que no. Ni con alabarderos, tío. Me parece que no, eh. Que los arqueros a caballo se usarán mucho el de. Sí, yo creo que lo mismo. Porque los han jugado de una manera. O sea, los han sacado de una manera bastante extensa. Muchas civilizaciones de las tropas ya lo tienen. Mira, mira, es súper mega rápido. Mira, ahora saca él también. Espada mandoble, eh. Nada, pero se lo va a cargar rápido. Molaría que se pudiera ver mucho más alejado. No, no estoy tan seguro, a ver. Así sí queda lag, eh. La cuadrícula blanca y negra en medio molesta a la vista. Estaría bueno que se le pueda poner cierta transparencia. Esto, ya, a mí tampoco me gusta. Yo entiendo que dentro de las opciones estará casi todo. La verdad que yo no me he fijado en esas cosas. Sincronización vertical. Partida a lo mejor. Desactivar advertencias de UGC. A lo mejor es esto. Ya está, pero queda blanco. Ya, tío. Son demasiado, tío. Madre mía con las conversiones. Bueno, chicos, ya está, voy a salirme fuera. Que esto es una exageración. Yo me imagino que todo este tipo de cosas, a ver, las habrán testeado, porque las habrán testeado, pero probablemente las irán cambiando, ¿eh? Irán haciendo cosas nuevas, irán metiendo arreglos y cosas que estén ceñidas un poquito al juego también. Porque mira, por ejemplo, a mí los carteles estos gigantes que aparecen aquí a la derecha, aprende a jugar, me parece horrible, tío. Castea una partida. Yo no me acuerdo ya de castear, Mariano. Ya no me acuerdo ni de castear, tío. Bueno, para YouTube, chicos, aparte del vídeo que tengo que hacer, digamos, de la pequeña guía, ¿no? De lo que trae nuevo el juego, ¿con qué campaña os gustaría que comenzara? De las nuevas. Pachacutec, Cotencán, Ibailo o Tamerlán. Pachacutec, Ibailo. Pachacutec, sí. Vale, tengo dos Pachacutecs y un Ibailo. ¿Alguno más? Lanza una encuesta por el chat. Vale, acordaros, chicos, que podéis seguirme por Discord. Si alguno no me sigue por aquí todavía, os invito a que me sigáis. Por favor, seguirme, chicos. ¿Vale? Facebook, en Facebook, Discord, YouTube. Ya, YouTube hace mucho tiempo que no pongo nada. Tengo que empezar. De nuevo.
Vale, pondré una pequeña encuesta a ver qué me decís. En Discord. Y no te olvides de... Suscríbete a mi canal nuevo que se llama Los Viajes de Zack, chicos. Vale, voy a ir cortando. Muchas gracias, Manu Garrido. Muchas, muchas gracias. Bueno, acordaros que nada, ahora en un ratito estaré en directo otra vez porque quiero ver... quiero intentar contactar, ¿sabes? Conectar con el XCOM a ver si podemos ver algo nuevo de Age of Empires 4. Vale, entonces, tengo entendido que empieza a las 8 de la tarde, así que estaré ahí con vosotros. Y nada, ya sabéis que las campañas que juegue y todo esto que voy a jugar, pues esto lo haré grabado, ¿vale? En directo no creo que juegue, porque así puedo apañar bien el escenario, lo puedo editar bien y luego lo subimos a YouTube y ya está, ¿vale? Si juego en directo, a lo mejor son campañas que ya he jugado o algo así. Pero en directo aquí en Twitch no creo, no sé si lo llegaré a subir. No sé si lo llegaré a jugar. Ya veremos. No sé. Depende. Hombre, si empiezan a salir cosas nuevas, ¿vale? Y tenemos una workshop buena. Ya sabéis que esto no acabará nunca. Si es que el Age of Empires no se va a acabar nunca. Tenéis horas y horas y horas de entretenimiento con este juego. Así que estaremos ahí a tope. Nada, iré trayéndolo poco a poco. Mi Steam no funciona. Entra al servidor, pero no responde el programa. ¿Le pasa lo mismo a alguien? Ni idea, chico. La verdad que ni idea. Porque como yo ya estoy dentro, no sé si será algo externo, no sé. Bueno, chicos, lo dicho, muchas gracias a todos por estar en el directo, ¿vale? Si no me seguís todavía, os invito a que me sigáis por aquí, por YouTube, por mi nuevo canal de los viajes de Zack. A tope, seguidme por todos lados. Nos vemos, chicos. Gracias a todos por estar ahí, ¿eh? Ha costado un poquito traerlo en directo, pero al final ha conseguido que funcione. Gracias. Nos vemos, chicos. En un ratito, ¿vale? Lo estaré anunciando por Discord. Nos vemos ahora.